Ingeniero Carlos Álvarez Flores, está usted al aire. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier, a ti y a todos tus ciberescuchas y cibervidentes. Hoy vamos a hablar... A ver, sí me escuchas bien, ¿verdad? Excelente, te escucho. ¿Tú me escuchas bien? Yo te oigo así medio... Allá atrás hay como un murmullo, pero no importa, ahí va. A ver, adelante. Mira, ayer estuve en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. En la tarde tuve una reunión con el subprocurador Arturo Rodríguez Avitia. Nada más y nada menos, subprocurador de Inspección Industrial de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Yo fui a presentar una denuncia, luego voy a hablar de esa denuncia. Ahorita vámonos al tema que nos ocupa. Sí. Por supuesto que Guanajuato está reprobado en el cumplimiento de la norma 156 en mandato 2012, que es la que rige las condiciones técnicas para el monitoreo de la calidad de aire. Y por supuesto que aunque nomás tocaron Celaya, ¿verdad? Esa es la primera que revisaron, pues está reprobada. Esa estación de monitoreo que tiene Celaya, la que visitaron, ¿verdad? Porque creo que hay dos. Hay tres en la ciudad de Celaya. Bueno, pues de las tres no se hace una, así como lo oyes. Okay. De las tres no se hace una. Pero esta, que es la del Instituto Tecnológico de Celaya, que yo supongo, supongo, no me consta, que la opera Luis David Patiño, que lo conozco, yo supongo, ¿verdad? A menos que ya no sea él, sea otra gente. Pues es una vergüenza que Luis David, siendo un ingeniero preparado, no tenga él, ¿verdad? No quiero hablar del instituto ni de... No. Quiero hablar de él. Que no tenga vergüenza él, porque él sí sabe lo que significa el cumplimiento de la 156 en Semarnat 2012, que es, acuérdate, es un sistema de aseguramiento de calidad, donde estos equipos, ahorita vamos a hablar de los equipos, vamos a dar la clase a los nuevos, con dedicatoria gratuitamente, aunque no me paguen, les vamos a dar la clase desde Zona Franca, a todos, para que más o menos puedan pelear y decir, a ver, bueno, ahorita les vamos a dar la clase. Pero antes de eso es absurdo que un instituto tecnológico de Celaya, que además tiene una buena... un buen prestigio a nivel nacional, tenga unos equipos que no estén cumpliendo con esta norma, la norma de monitoreo de calidad de aire. Es obligación, no es una ocurrencia de Carlos Álvarez, esto está en la ley, en los ProAires, es el gobierno federal junto con los estatales y los municipios los que obligadamente tienen que monitorear la calidad de aire y darnos en tiempo real, la mugrosa calidad de aire que respiramos. Entonces, partiendo de esa base, la noticia es que Profepa, por supuesto, que va a clausurar todo lo que hay en Guanajuato. No sé cuántas haya. Son 18 estaciones. Pero vamos al punto. Para que tu auditorio sepa, y sobre todo los funcionarios nuevos sepan, un equipo de monitoreo de calidad de aire consta de una caseta de monitoreo. ¿Esta caseta qué contiene? Internamente contiene un analizador de ozono, un analizador de dióxido de carbono, un analizador de óxidos de nitrógeno, un analizador de dióxido de azufre y un medidor de partículas PM10 y PM2.5. Este equipo debe tener un sistema de calibración, que es un calibrador multigas, un generador de aire cero y un tanque de gas. Todo esto se conecta a un data logger, que es un equipo moderno que captura y procesa y te muestra en una pantalla la información de lo que está midiendo. ¿Me explico? De lo que está analizando de estos cinco contaminantes que le llamamos criterio. Yo diría de las cavernas, no criterio. Ahorita te digo por qué de las cavernas. Sí. Entonces, eso es en la parte interna. Ahora, la parte externa de la caseta lleva lo que se llaman los sensores meteorológicos,
que te miden la velocidad del viento, la dirección del viento, la temperatura, la humedad relativa, la radiación solar, la presión barométrica y el pluviómetro. Todo eso te lo regala estos sensores, este sistema de sensores que tiene la estación moderna. Estamos hablando de una estación moderna, ¿verdad? No de los, de la chatarra que tienen en Guanajuato. ¿Me explico? Todo esto, más o menos, en mi rápida investigación que hice de mercado, puede costar alrededor de $225,000. Okay. Que a los dólares de don Andrés López Obrador, ¿verdad? Porque ahora ya sabes que el señor presidente, con sus irresponsables declaraciones, ¿verdad? Pues ya nos llevó el dólar a 20.5, ¿no? O sea, imagínate el daño a la economía nada más por lo que dijo el lunes, ¿verdad? Sí. Más toda la descapitalización de todas las compañías aéreas que perdieron no sé cuántos miles de millones en la Bolsa Mexicana de Valores. Ese es el costo de las irresponsables declaraciones de un hombre que, sin ser presidente electo, está atreviéndose a cancelar el proyecto del aeropuerto de Texcoco. Pero bueno, esos son los dólares de López, así voy a decir yo. A dólares de López Obrador, $225,000. ¿Qué quiere decir? Pues si le multiplicamos, pues estamos hablando más o menos de 5 de a 2, 2 por 2, 4. Entonces, que estamos hablando de 5 millones de pesos, ¿me explico? Cada equipo. Ahora bien, León, a mi juicio, León, ¿eh? No voy a hablar de Celaya, vamos a hablar de León, que es la que tiene peor calidad de aire. León, a mi juicio, debe tener cuando menos unas 8 estaciones de monitoreo. ¡8! ¿Tú tienes el dato? Creo que tienen 3, ¿o cuántas tienen? ¿Cuántos, perdón? León. Ah, en León tenemos 4, perdón. Bueno, faltan 5, sí. A mi juicio, faltan 5. Sí. Entonces, con unas 8 nuevas, así como lo que te acabo de leer, nuevas estaciones de monitoreo, debería tener León 8. Y deberían estar ubicadas, después de un estudio que debe hacerse, para ubicarlas cerca de las fuentes, cerca de las plumas, así se llama, las plumas contaminantes. ¿De quién? Pues de los mugrosos ladrilleros, de los mugrosos curtidores, de los mugrosos zapateros. ¿Me explico? Y perdón por lo de mugrosos, ¿por qué? Porque están generando emisiones fuera de la norma. Ahorita estamos con el monitoreo, todavía no entramos al fondo, ¿verdad? A corregir la contaminación. Ahorita estamos apenas peleándonos para que cumplan con la ley. Para que diagnostiquen, que tengan, ¿cómo es? ¿Perdón? Que diagnostiquen el problema primero. No, pero es que es su obligación. No estamos pidiendo limosna, mi querido Javier. O sea, claro, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación. ¿Por qué? Porque todos ellos, me refiero a los municipios, a los gobiernos estatales, pues no están cumpliendo su obligación por ley. O sea, esto no es un capricho, vuelvo a lo mismo, esto no es Carlos Álvarez, esto es la ley. Por eso la Profepa, yo quiero hacer un reconocimiento hoy, ya ves que yo, para que yo reconozca a la Profepa, bueno, se necesita, sí, se necesita mucho, ¿no? Entonces, hoy sí debo dar reconocimiento, debo reconocer al subprocurador, don Arturo Rodríguez Avita, y sobre todo al ingeniero químico, que me da gusto que sea ingeniero químico, porque ya sabes que tenemos desde licenciados en ciencias políticas, ¿verdad? Y de comunicación, y economistas, y historiadores. Acuérdate que el grupo de los sabios que asesoró a López eran puros historiadores y economistas para el tema del aeropuerto, con maestrías en el extranjero, puros sociólogos, ¿entiendes? Ni un ingenierito, ni uno. Pero bueno, vamos al tema. Entonces, el ingeniero químico Gonzalo Rafael Coello García, director general de Asistencia Técnica Industrial, es el que está llevando a cabo esta revisión, esta auditoría a los sistemas de monitoreo de calidad de aire de 16, en la primera fase, 16 estados de la República. De manera pues que lo que queremos, ahora sí ya va directo para don Diego Sinué Rodríguez Vallejo.
Sí. Respetuosamente, díganle que yo dije aquí en Zona Franca que tiene que invertir 8 por 5, 40 millones, no es nada. Ya asignó los medicamentos, ya asignó la licitación de los medicamentos. Andan esas, pero bueno, multimillonaria. ¿De cuánto también va a ser? ¿De 2 mil millones? ¿De cuánto? Todavía no hay un tope, pero ese es el margen. O sea, bueno, ¿mil millones? ¿1,500? ¿Cuántos? De 1,000 millones para arriba. Ándale, pues, vamos a dejarle en 1,000. Sí. Vamos a decir que estamos en austeridad. Pues díganle que yo dije aquí, respetuosamente, que nos haga el favor de gastar 40, nada más 40, fíjate, no es nada. Uh-huh. 40 millones, ¿para qué? Para que se pongan 8 nuevas, nuevas estaciones de monitoreo que tengan lo que te acabo de decir. Correcto. Déjame actualizar nada más la información. Nos acaba de informar el director de calidad del aire, el director de calidad del aire de la Secretaría de Medio Ambiente, Carlos Aarón Ávila, nos informó hace un momento que están ya autorizando 11 millones para renovar. 11 millones no sirven. Exactamente. Eso es lo que tú me estás ilustrando en este momento. Bueno, yo no sé si él esté muy enterado, ¿verdad? No me interesa que sea el director de calidad. Yo lo que te digo es... ¿Qué tipo de estaciones vayan a comprar? Lo real. Yo te estoy hablando de lo que deben tener las estaciones de monitoreo modernas, que tiren toda esa chatarra que tienen ahí, la de León, la de Salamanca y la de Celaya, que las tiren y que compren nuevas. ¿A quién se la tienen que comprar? Tampoco a su compadre, ¿eh? Acuérdate que siempre es a su compadre. No, no, no. Tienen que comprárselas a una empresa que tenga experiencia previa. Sí. ¿Me explico? Y que sea gente que esté en el mercado. No les voy a decir a quién. Ellos tienen la obligación de conseguir a los mejores proveedores. Uh-huh. Y tienen que comprar equipos modernos, no chatarra. Ya luego entraremos con los beneficentos, ¿eh? Ese es todo un tema. Corrupción, no, olvídate. Pero bueno, el mensaje es que respetuosamente a don Diego Sinué Rodríguez Vallejo, yo le pido a nombre de todos los guanajuatenses que gaste 40 millones en 8 para León, en 5 para Celaya y en otras 5 para Salamanca. Y que los 11 millones no sirven para mucho. No, bueno, pues los 11 millones yo creo que van a ser para comprar los tornillos que les faltan, ¿no? O sea, sí, tenemos que ser realistas. Mira, sí. Tú sabes lo que gastan los gobiernos en comunicación social, en comerciales a los medios de comunicación. O sea, tú sabes cómo dilapidan el dinero. Bueno, pues yo lo que le pido a don Diego, que haga un esfuerzo, que ayude a Celaya, a Salamanca y a León, cuando menos en esta primera etapa, y que gaste, bueno, pues son que 40 veces, que gaste 90 millones, que no es nada, 90 milloncitos, para que todas las tres ciudades tengan equipos modernos que nos den en tiempo real, y me falta la web. Bueno, pues que hagan una página web nueva, bonita, moderna, para que tú entres, vivas en Salamanca, en Celaya o en León, para que tú a las 6:30 que te paras, mi querido Javier, sí, abres la máquina, le picas ahí Secretaría de Medio Ambiente y ahí vas a ver la calidad de aire que vas a respirar ese día. Para que te prevengas, ¿verdad? Y te compres tu tapabocas, ¿verdad? Tu máscara, para que no te envenenes tanto ese día, ¿no? Eso es lo menos, olvídate, esto es lo menos que estamos pidiendo. Ya después vamos a entrar a ver si es cierto que quieren resolver la contaminación atmosférica, porque ahorita nada más estamos hablando del monitoreo, que es su obligación. ¿Me explico? Entonces, dada la clase de lo que es una estación, de cuánto cuesta, lo único que queremos es que cumplan lo que la ley mandata, lo que el ProAire obliga a todas estas zonas críticas, que sería el corredor industrial León-Celaya. Correcto. Ese es mi comentario. Luego vamos a entrar con la corrupción de los beneficentos, la corrupción que hay entre el Instituto Estatal de Ecología y los tramposos dueños de los beneficentos. ¿Me explico? Perfecto. Ese es otro tema. Luego entraremos a la tramposa PAOT, a la tramposa PROFEPA, a todas esas instituciones, organismos corruptos, que son los que permiten la contaminación. Porque
digo, tenemos 25 años discutiendo el tema como para que no lo hayamos resuelto. A mí se me hace así absurdo que los mexicanos no podamos avanzar, no podamos mejorar la calidad de aire y que estemos enfermos, todos enfermos, precisamente por esta corrupción que hay en todos estos organismos encargados de vigilar el cumplimiento de nuestras normas en materia de emisiones. Ese es mi comentario el día de hoy, mi querido Javier, a ti y a todos tus miles de ciber escuchas. Así es que díganle al señor ese, al director de calidad de aire, que son para tornillos esos 11 millones, por favor. No, qué bueno que nos dimensionas el tema y déjame comentarte que a partir de ahora, con la clausura del centro de monitoreo de Celaya, este tema ya es agenda pública, ya de aquí hasta bien entrado el año, porque ya es un tema que realmente se vuelve escandaloso año con año. Las bajas temperaturas evidencian la contaminación que siempre existe, que ha estado existiendo, pero que evidencia el invierno. Así es. Esa bruma terrible que ya tienen las urbes guanajuatenses. Adelante, yo te anticipo que este noviembre y diciembre nuevamente habrá contingencias. Espero que para esa fecha tengan sistemas de monitoreo de a de veras, no los equipos viejos y las chatarras que tienen ahí. Correcto. De acuerdo, Carlos, muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes a Carlos Álvarez Flores, consultor ambiental, nuestro especialista en medio ambiente. Y pues bueno, con este tema de la calidad del aire y los monitores, estamos entrando plenamente en una temporada en la que empieza a bajar la temperatura y este tema empieza a generar crisis. Y que no tengamos monitoreo confiable, eso llama la atención. Por lo pronto, los encargados y indican que sí tienen una normalidad, estaremos viéndolo, la Profepa va a seguir haciendo sus revisiones, esto es lo que por lo pronto nos asegura la dependencia, vamos a ver qué dice la Profepa y pues bueno, un poco haciendo ahí la labor de opinión junto con Carlos Álvarez Flores como cada semana. Vamos un corte, regresamos.